Señoras legisladoras, señores legisladores, tengan ustedes muy buenos días. Habiendo número, queda abierto el acto, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del reglamento de la Cámara de Senadores. Vamos a dar cuenta de las inasistencias anteriores convocatorias. En la sesión ordinaria del día 18 de octubre faltó con aviso el señor senador Sergio Botana. A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 27 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Raúl Valle, Mario Vergara y Silvia Nane. A la sesión de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del día 25 de octubre faltó con aviso el señor senador Jorge Gandini. La sesión de la Comisión Especial para la Modificación de la Ley número 16.060 del día 19 de octubre faltó con aviso el señor senador Charles Carrera. A la sesión del día 26 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Raúl Valle, Charles Carrera y Silvia Nane. La sesión de la Comisión de Medio Ambiente del día 18 de octubre faltó con aviso la señora senadora Gloria Rodríguez. A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 19 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Gloria Rodríguez y Juan Sartori. Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, presente de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la ley número 17.827 de 14 de septiembre de 2004, solicito al cuerpo que tan dignamente preside se sirva a concederme el uso de licencia por motivos personales desde el día 1 de noviembre al día 4 de noviembre, inclusive del corriente año. Siento particular, se lo tengo muy atentamente, el senador Guillermo Domenech. Procedemos a votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 14 en 15. 14 en 15, afirmativo. Se comunica al cuerpo que el señor Marcos Metola ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Emilio Sequeira, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, presente, en mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 17.827 del día 1 de noviembre de 2022 por razones personales. En otro particular, se lo usted muy atentamente, senadora Sandra Laspo. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 15 en 15. 15 en 15, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores Manuela Muti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, quien ya ha prestado la promesa de estilo. ¿Y qué pasa con el celular? Chiquivela. ¿Ya estamos? No, tenemos otra. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, y que bueno, Beatriz Argimón, presente, en mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero, literal A, de la ley 17.827 de 14 de septiembre de 2004, por los días 1, 3 y 7 de noviembre de 2022, por motivos personales. Y en otro particular, se lo estoy muy atentamente, senadora Carmen Sanguinetti. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 16 en 18. 16 en 18, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores Max Apolinsky y Carolina H. han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Ana Hunter, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia para el día 1 de noviembre, sin goce de sueldo, al amparo del artículo primero de la ley 17.827 por motivos personales. Sin otro particular, saludo muy atentamente al senador Sebastián da Silva. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 18. 18 en 18, afirmativo. Se comunica al cuerpo que la señora Ana Stopinci ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Adrián Silva, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia para el día
3 del mes de noviembre sin goce de sueldo al amparo del artículo primero de la ley número 17.827 por motivos personales. Sin otro particular, salud usted muy atentamente, el senador Sebastián da Silva. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 17 en 19 afirmativo. Se comunica el cuerpo que los señores Ana Stopinci, Adrián Silva, Raúl Yuria y Alicia Martínez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo. Asimismo, han manifestado su imposibilidad de asistir en caso de ser proclamados los señores Cristina Reyes, Martín Laventure, Diego Irazábal y Pía Biestro, y habiéndose recibido de la Corte Electoral la proclamación de los señores Rodrigo Goñi, José Arocena, Luis Raquetti y Verónica Baranzano, queda convocado el señor Rodrigo Goñi, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Deberá prestar. Quien deberá prestar, perdón, la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Argimondo, en mayor consideración, a través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia para el día 3 de noviembre, sin goce de sueldo, al amparo del artículo primero de la ley 97.827 por motivos personales. Sin otro particular, saludo usted muy atentamente, licenciado Sebastián da Silva. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 20 afirmativos. Se comunica el cuerpo que los señores Ana Stopinci, Adrián Silva, Raúl Yuria y Alicia Martínez han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que se solicitará a la Corte Electoral una nueva proclamación a fin de integrar el cuerpo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Argimondo, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero, literal C de la ley 19.906 de 21 de octubre de 2020, por misión oficial al foro parlamentario que tendrá lugar desde el 7 al 11 de noviembre de 2022 en el Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Se adjunta invitación y agenda del evento, cierto particular. Salud usted muy atentamente, senadora Gloria Rodríguez. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 22 en 22. 22 en 22 afirmativos. Se comunica al cuerpo que los señores María de Lima, Pablo Iturralde, Federico Ricañi, Magdalena Sumarán y Enrique Antí han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Rodrigo Blas, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llega a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Argimón, presente, mi mayor consideración. A través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia del acuerdo literal A de la ley 17.227 por los días 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 15 del corriente. Siento particular, saludo usted muy atentamente, senador Danilo Astori. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 19 en 20 afirmativo. Queda convocado el señor José Carlos Maía, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Argimondo, en mayor consideración, a través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley 97.827 de 14 de septiembre de 2004 por asuntos particulares por el día de la fecha. Sin otro particular, sale usted muy atentamente, el senador Germán Coutinho. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 22. 18 en 22 afirmativos. Se comunica al cuerpo que el señor Germán Cardoso ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Pintado, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia el amparo del artículo primero, literal D, de la ley 97.827, de 14 de septiembre de 2004,
desde el día 7 de noviembre de 2022 al día 9 de noviembre de 2022 para participar del foro parlamentario de la 15 Conferencia Regional sobre la Mujer a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires. En este particular, se lo estimó atentamente, senadora Silvia Nani. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 22 en 23 afirmativo. Queda convocado el señor Uruguay Rusi, quien ya ha prestado la promesa de estilo. El Senado ingresa ahora en la media hora previa. Tiene la palabra la senadora Amanda de la Ventura. Gracias, señora presidenta. En la actualidad se usa el concepto de convivencia responsable para referirnos al vivir con otras especies diferentes a las personas. Vivir con, convivir, implica saber que debemos aprender a que tal convivencia se desarrolle en armonía y con respeto hacia los animales de nuestro entorno. Para lograr eso debemos estar atentos para cumplir las tareas de cuidado hacia los animales de compañía, predominantemente en nuestro país gatos y perros. Esas tareas de cuidado implican atender sus necesidades, su hambre y sed, sus dolores, lesiones o enfermedades, sus incomodidades físicas o térmicas, etcétera. Y también, por supuesto, la atención veterinaria cuando sea requerida. Implica desarrollar la sensibilidad y la empatía hacia esos seres que no están aquí para nuestro servicio y hacia quienes no debemos ejercer maltrato. Seres que pueden ayudar a los humanos a desarrollar emociones positivas y afectos. Los perros y los gatos son animales de compañía o de familia que han sido seleccionados a través del tiempo por sus cualidades dóciles y sociables y que en la actualidad disfrutan de convivir con los seres humanos. Debido a su selección artificial, no pueden ser devueltos a la vida silvestre. También se puede considerar a otros animales domésticos como de compañía, por ejemplo, lagomorfos, conejos, aves de corral, gallinas, patos o roedores, hámster, quiz, aunque estos animales tienen otras necesidades físicas y fisiológicas que las familias también deben cubrir respetando a cada individuo según su especie. No se consideran animales de compañía a ningún animal silvestre o exótico que provenga de vida libre debido a que sus condiciones individuales no se hicieron para la convivencia con seres humanos. Un animal silvestre no ha sido seleccionado de forma artificial y no disfruta de la compañía de los seres humanos. Es una tortura para un animal silvestre separarse de sus manadas y vivir de manera forzada en un ambiente urbano. Jamás podremos ofrecerle una calidad de vida como la que tendrían viviendo en su hábitat, con otros individuos de su especie y con las interacciones naturales que pueden tener en vida libre. No tienen una buena convivencia con seres humanos y muchas veces son parte de redes ilegales que encubren el tráfico de especies silvestres alrededor del mundo. Por otra parte, este tema no pasa exclusivamente por el cuidado a los animales con los que se convive, por el cuidado mismo. Hay otro concepto que se debe tener en cuenta, el de una sola salud. Se trata de una única salud, un concepto en el que se engloba la salud de los animales y la de los humanos. Hay enfermedades de los animales que afectan la salud de los seres humanos. Hay varios ejemplos, la hidatidosis en los perros, la toxoplasmosis en los gatos, la tuberculosis en las vacas, etc. O la rabia, esa enfermedad mortal para los humanos transmitida por animales de sangre caliente. Entonces debe atenderse también esa única salud. Señora Presidenta, consideramos que debe educarse para desarrollar una buena convivencia entre las y los seres humanos y los animales domésticos y preservar la salud de humanos y animales. Como en todo, la labor de la educación es fundamental y para ello que desde pequeños nuestros niños y niñas y luego también los y las adolescentes sean formados en el respeto y cuidado de sus animales de compañía, debería constituir una tarea imprescindible de nuestra educación. Para ello, ya hay quienes trabajan procurando acercar buenos hábitos y conductas a las escuelas y liceos. Son organizaciones como Plataforma Animalista y otras ONGs, preocupadas por desarrollar la convivencia responsable de la que estamos hablando. Pero su alcance, lamentablemente, es muy reducido. Su tarea voluntaria es muy acotada. Esto sumado a que deben contar con la buena disposición y entendimiento de los docentes en cada caso. Está claro que no se puede esperar que la labor de educar a las nuevas generaciones en estos temas dependa de estos activistas por los derechos de los animales. Podría recurrirse a ellos para que trasladen sus experiencias y no se desperdicie el camino andado hasta el momento. Pero lo más adecuado es que esa educación deba provenir de un marco formal,
desde el Estado, introduciéndola en los programas y currículas de la educación inicial, primaria y media. Es imprescindible, además, formar también a los y las docentes para esa labor dentro de las aulas. En síntesis, corresponde poner este tema sobre la mesa y buscar los caminos para que llegue a concretarse algún día en nuestra sociedad una convivencia responsable. Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP, al CODICEN, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Salud Pública. Gracias, señora Presidenta. Solicitado por la afirmativa, sírvanse en expresar. ¿Me lo pidió? 24 en 26, afirmativo. La mesa quiere saludar al Liceo número 3 de Las Piedras y alumnas y alumnos del Colegio San Salvador de Dolores. Le damos la bienvenida al Poder Legislativo. Esperemos que disfruten la visita a la Casa de la Democracia Uruguaya. Muchas gracias por visitarnos. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Sebastián Sabini. Gracias, Presidenta. El saludo para los liciales de mi ciudad. ¿Cómo? Presidenta, la Ley General de Educación, aprobada en 2008, es seguramente el primer antecedente que podemos encontrar en relación a la UTEC. ¿Y por qué digo esto? Porque el ITS, como se le denominó en aquel momento, buscaba elevar los cursos de la UTU a un nivel terciario. Posteriormente, el presidente Mujica lanzó la idea de una universidad tecnológica. Y si uno va a las actas del Parlamento, se va a encontrar con que en la votación que se produjo en 2012, en la carpeta se vota justamente la modificación del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo con la nomenclatura de ITS. Y esto tiene que ver porque para crear un ente autónomo se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo. Claramente hubo un rol fundamental de la Comisión Interpartidaria de Educación, que había sido creada y convocada también por el presidente Mujica en el año 2010. Pero si uno analiza el resultado de esa comisión y luego lo que pasó en el Parlamento, y esto no tendría por qué hacer un relato porque en realidad... Para, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Decía que no es necesario hacer un relato del transcurso parlamentario de esa ley, porque en definitiva uno puede ver tanto en la prensa como en las actas cómo se dio la aprobación de dicho proyecto. La generación de la UTEC tiene principalmente la iniciativa del entonces presidente Mujica. Y esto creo que es un dato de la realidad, no es una valoración política. Y buscaba algo que se podría decir inclusive desde el Plan Maggiolo, está fuertemente planteado, que no es únicamente el desarrollo de la formación universitaria en el interior, que la Universidad de la República lo venía haciendo, a cuentagotas, pero se venía haciendo, sino vincular los aspectos relacionados a la tecnología, a la innovación, con la producción y las características económicas de cada uno de los territorios de nuestro país. Y creo que en ese diagnóstico que todos hacíamos, fui parte de la comisión, vale decir, había un gran acuerdo en el sistema político, que es necesario unir el saber académico, el saber científico, el conocimiento científico para brindarle a nuestra producción
mayor valor agregado. Y evidentemente la formación universitaria es un aspecto clave en este sentido, y creo que hoy todos estamos contentos en cuanto a cuál ha sido el desempeño de la Universidad Tecnológica. Pero quiero decir que el cogobierno que plantea la Universidad Tecnológica no es el cogobierno tradicional de la Universidad de la República, ya que por primera vez, y esto está relacionado con el modelo de la Universidad de Lanús, se incluyen dentro del cogobierno a los trabajadores y a los empresarios, y también, en buena medida, a los gobiernos departamentales. Por lo tanto, difícilmente se pueda calificar el cogobierno que se plantea en la Universidad Tecnológica como un cogobierno tradicional o vinculado, digamos, únicamente al formato que conocemos en la Universidad de la República. Y si uno analiza las consecuencias de esta creación, creo que realmente se ha logrado un desarrollo muy importante. Pero como he mencionado en otras oportunidades, Presidenta, a la luz del presupuesto que recibe la Universidad Tecnológica, es un resultado también esperado. Y por lo tanto, creo que hay que valorarlo también en ese sentido. Así que, Presidenta, quiero que mis palabras sean enviadas, por supuesto, a la Universidad Tecnológica, a la Universidad de la República y al Ministerio de Educación y Cultura. Corresponde votar lo solicitado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27 afirmativo. Tiene la palabra el senador Daniel Caggiani. Gracias, Presidenta. Me tocó participar el domingo pasado en la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil. Una elección que sin duda es vital para los países latinoamericanos, no solo para los habitantes de Brasil, y que sin duda ha sido histórica. Quisieron enterrarme vivo y no pudieron, sentenció Lula en el acto de festejo en la Avenida Paulista, con cientos de miles de brasileños festejando los más de 60 millones de votos que obtuvo Lula. Y fue histórica porque es la primera vez que un mandatario es electo por tercera vez en Brasil, pero también fue histórica porque es por primera vez desde que existe la figura de la reelección que un presidente pierde una elección. Pero además fue histórica porque sin duda para nosotros el triunfo de Lula representa el triunfo de la democracia sobre los autoritarismos. Y creo que para todos quienes expresamos y trabajamos con vocación política, creo que debería ser un motivo de orgullo y de alegría. Brasil es uno de los países más grandes del mundo. Es el segundo más poblado de América Latina y tiene también una de las economías más importantes de la región. Y también es uno de los países más desiguales del mundo. 6 brasileros concentran la riqueza de la mitad de los habitantes de Brasil, y sin duda el hambre hoy es una realidad cotidiana. Más de 33 millones de brasileños no tienen comida para llenar su panza todos los días. Hay más de 10 millones de brasileños que no tienen trabajo y hay una situación de pobreza y de extrema pobreza brutal. Lamentablemente esa es parte de la triste realidad que tuvieron que enfrentar los brasileros. Pero además, si uno analiza esta situación y este resultado a la luz de la peripecia que fue la vida de Lula, o de Luis Ignacio Lula da Silva, el próximo presidente de Brasil, sin duda siente que la vida da revancha, ¿no? Un tornero mecánico, nacido en el nordeste de Brasil, líder sindical que trabajó como lustrador de botas en San Pablo, que tuvo la desfortuna de que su primera esposa murió cuando estaba embarazada de un hijo de 7 meses, que encontró en el trabajo sindical una vocación política, construyó un partido, el más grande de América Latina, como es el Partido de los Trabajadores, que enfrentó elecciones y perdió 4 veces las elecciones y siguió construyendo un partido político que significó, entre otras cosas, la posibilidad de ganar después 2 elecciones seguidas, ser uno de los presidentes más
populares del mundo, y que luego de eso tuvo que enfrentar el cáncer, tuvo que enfrentar la persecución política, tuvo que enfrentar la cárcel, casi 600 días preso injustificadamente, y que luego, por la solidaridad internacional y solidaridad de su pueblo, terminó saliendo de la cárcel. Y las casi 13 causas o 13 juicios que tenía fueron cayéndose como castillo de naipes por falta de imparcialidad de quienes lo juzgaban, que uno de los jueces terminó siendo el ministro del presidente que lo enfrentó o que decidió no enfrentar las elecciones porque lo metieron preso, y que luego de eso, así todo, pudo reconstruir un arco político de más de 10 partidos para enfrentar esta elección y ganarla. Así que para nosotros es, sin duda, una instancia muy importante, porque lo que sucede en Brasil interesa al mundo. Y creo que es muy importante porque este fue el triunfo de la esperanza sobre el miedo y sobre el odio, y creo que también es muy importante porque nos reconforta, porque al fin y al cabo todo el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Así que para nosotros es muy importante también poder expresarlo acá. Queremos que nuestras palabras puedan llegar a la Embajada de Brasil en Uruguay y sobre todo que Brasil pueda encontrar el camino de crecimiento, de igualdad, de desarrollo, porque Brasil es la locomotora de la región. Brasil es uno de los líderes, o puede ejercer un liderazgo muy importante a nivel regional, a nivel del Mercosur, en el Unasur y la CELAC. Y sin duda, que le vaya bien a Brasil significa que le puede ir bien al Uruguay. Así que muchísimas gracias, señor presidente. ¿Dónde quiere que se envíen sus palabras, senador? A los medios de comunicación y a la Embajada de Brasil en Uruguay. Procedemos a votar lo solicitado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25, afirmativo. Tiene la palabra el senador Carlos Camí. ¿Perdón? Presidenta, queríamos solicitar que, lo hemos conversado con los coordinadores de los partidos políticos. Media hora previa. Su solicitud me parece que tendría que estar... Correcto, posteriormente, los... queda bueno. Claro. Usted que, claro, aprovechando la oportunidad, quiere hablar de algo, porque está anotado. Muchas gracias, Presidenta. Queremos realizar un planteo ante el Senado de la República que tiene que ver con el departamento de Florida, concretamente con la localidad de Fray Marcos y con las zonas circundantes a esta localidad. La localidad de Fray Marcos, en un radio de 18 kilómetros aproximadamente, también se vincula con otras localidades como Chamizo, Casupá, Reboledo, algo más lejos Cerro Colorado. Pero a su vez también es el centro de una zona rural, de un ejido rural, muy extendido y muy poblado. La zona de San Juan, La Escobilla, Las Tomateras, El Arroyito, El Amarillo, Paso de los Troncos, dan a esta localidad que se distingue por su actividad productiva, por sus agroindustrias, por tener una dinámica muy particular. Y nos han trasladado vecinos de la localidad y organizaciones de la misma las dificultades que enfrentan respecto a los servicios de salud que allí se prestan. Existe el servicio de los centros asistenciales de FEMI y existe también con la ambulancia correspondiente, con el médico correspondiente, inclusive con algunas especialidades como pediatría y servicios odontológicos, la policlínica de ACE, que la conocemos, la hemos visitado, podemos dar fe de esto. Sucede que a veces, al no tener médicos que residan allí mismo, no siempre, por ejemplo, está establecida la licencia, o mejor dicho, la sustitución del médico cuando corresponde la licencia anual pertinente, y tampoco tienen, fuera del horario específico,
atención a domicilio cuando se registra en esta zona alguna emergencia. Supongamos una quebradura, supongamos una dificultad de salud más grave en cualquier vecino. Y si bien la ley establece que la emergencia, en este caso del servicio privado existente, tiene que asistir al usuario de ACE, no se traslada a domicilio. Por tanto, ante esto hay una comunidad que se ha organizado solicitando la implementación del servicio SAME 105 para dar cobertura específicamente a la propia localidad de Fray Marco desde la policlínica de esa localidad, pero alcanzando también a través de este sistema a toda la zona de Casupá, de Chamizo, de Reboledo, de Cerro Colorado y de todo el ejido rural de esta localidad del departamento de Florida. De 8 a 17 horas la policlínica funciona, funciona bien, tiene ambulancia, tiene médico, tiene alguna especialidad, pero requiere de otras y fundamentalmente de la extensión del horario a 24 horas para darle tranquilidad y certeza a esa zona del departamento de Florida, como por ejemplo se ha instrumentado muy bien por parte de ACE en algunas zonas de calerones similares, como puede ser lo que comprende Montes y Míguez. Por tanto, señora Presidenta, queremos que pasen nuestras palabras al directorio de ACE, que lo sabemos activo, dinámico, sensible a este tipo de situaciones que tienen que ver con la conformación particular de algunas zonas del exterior de la República, como es este caso, esta que hemos señalado. Reiteramos, hablamos de una zona que si sumamos Fray Marco, Chamizo, Reboledo, Casupá, Cerro Colorado, San Juan, La Escobilla, Las Tomateras, El Arroyito, Paso de los Troncos, El Amarillo, hablamos de un entorno no menor de 15.000 personas. Por esta razón, entonces, solicitamos desde el Senado de la República al directorio de ACE considere la instrumentación del servicio SAME 105 para darle cobertura de salud integral a esta región del departamento de Florida. Es lo que queríamos solicitar, por tanto, expresamente, que a ACE le pasen las palabras que hemos señalado con la solicitud correspondiente. Muchas gracias. Alguien de Florida, ¿no, senador? ¿Alguien de Florida no quiere que se le pase la...? Intendencia Departamental de Florida y Junta Departamental de Florida. Bien, procedemos a votar lo solicitado por la afirmativa y a la Dirección Departamental de Salud de ACE. Bueno, estamos votando. 25 en 26. 25 en 26, afirmativo. Tiene la palabra el senador Lozano. Gracias, señora Presidente. Revisando aquellos asuntos que siguen pendientes o estancados y realizando una evaluación de lo actuado en cuanto a las concreciones logradas en beneficio de la gente, es muy notorio que seguimos teniendo muchos debes. En el rol de representante de la ciudadanía que se nos colocó en este recinto, es nuestra obligación buscar soluciones a problemas reales, algunos de los cuales vienen arrastrándose desde hace décadas. Y cuando me refiero a los problemas, entre los abundantes y variados que nos preocupan y ocupan, hago especial referencia a un elevado número de familias rehenes de créditos con intereses desmesurados y deudas lindantes con la usura. En este último tramo del año pretendemos que se dé un empuje a las deudas de las personas físicas y al tema de los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. Cuando se habla del derecho de vivienda, hacemos referencia a un derecho consagrado en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, que por su innegable importancia merita destinar esfuerzos para corregir estas historias sin fin que afectan a miles de familias con el Banco Hipotecario del Uruguay y con la Agencia Nacional de Viviendas. Este asunto requiere un tratamiento en profundidad y con una pronta solución que haga justicia con los afectados. Se trata de compatriotas que pertenecen a sectores con cierta fragilidad económica y social. Somos conscientes de la angustia y desesperación que muchos de ellos viven al no poder finalizar los pagos del crédito obtenido por la compra o reparación de su vivienda. Sin duda nos referimos a quienes se hacen conocer como los rehenes de la unidad reajustable, creado por la Ley 13.728 del año 1968.
Los objetivos de la ley eran muy claros y comprensibles, se fueron distorsionando por la evolución de las variables económicas que los legisladores del momento no previeron y afirmaron en forma clara que no ocurriría. Con la evolución de estas variables económicas de forma absolutamente inesperada, la ley no estableció mecanismos preventivos de esta situación. Las cuotas de las viviendas pensadas con claros objetivos sociales se transformaron en una carga muy pesada en el presupuesto familiar, incluso si había refinanciado hasta un plazo máximo legal. El deterioro de la situación económica de los deudores derivó en 1984 a que el Banco Hipotecario de Uruguay adoptara una decisión para no agravar la situación sobre la cual no consultó ni informó a los deudores, violando de cierta forma la propia ley de vivienda, para evitar complicaciones mayores. Pero generó un problema nuevo, el de los colgamentos, que actualmente continúan teniendo dificultades para ser resueltos. Si seguimos historiando en la problemática, se recuerda que la UR, en sus orígenes, fue pensada para manejar préstamos de manera equilibrada, pero creció por encima de la inflación. A partir del fideicomiso del año 2007, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y la creación de la Agencia Nacional de Viviendas por ley y de manera unilateral, se cambian las condiciones de crédito hipotecario. En la versión taquigráfica de la sesión del día 11 de octubre del presente año, a la que concurre una delegación del grupo de deudores del BHU y la ANB ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se detallan con datos, testimonios y hasta metáforas una dolorosa situación que puede ser comparable con un relato fantástico o un escrito de ficción enmarcado en el género de la literatura de lo absurdo. Señora Presidente, entendemos la incertidumbre de una generación de orientales con promedio de edad alto que están cansados de pagar y pagar. Viven desde hace 2 y 3 décadas con ansiedades sostenidas en el tiempo, con angustia emocional alternada entre la frustración y la expectativa. Consideramos que es momento de encontrar la solución para esta gente experiente que lleva una vida pagando, sin importar desde dónde viene la solución, ya sea creada por ley, decreto o resolución. Lo urgente es resolver esta situación de la gente trabajadora, cuyo único pecado fue confiar y honrar con su pago el sistema de acceso a la vivienda. Por eso es de justicia corregir este hecho de injusticia en el tema de los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas, y también en el tema de las deudas de las personas físicas. Como decía nuestro prócer, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿A quién desea que se le envíe sus palabras? Quiero que mis palabras sean enviadas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Agencia Nacional de Vivienda y al Banco Hipotecario de Uruguay. Procedemos a votar lo solicitado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25, afirmativo. Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Gimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 17.827, 14 de septiembre de 2004, por motivos personales, por el día de la fecha a partir de las 16.30 horas. En otro particular, se lo estoy muy atentamente, senador Daniel Olesker. Procedemos a votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 22 en 25, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores José Núñez y Gonzalo Civil han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por la que queda convocada la señora Liliana Queijo, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Batista Gimón, presente, en mayor consideración. A través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley 17.827, de 14 de septiembre de 2004, por haber sido convocado a participar en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino en la ciudad de Panamá, a llevarse a cabo los días desde el día 16 al 19 de noviembre de 2022. En otro particular, saluda usted muy atentamente, senador Alejandro Sánchez. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25. Vamos a confirmarlo. Vamos a votar de nuevo. No, la barra. ¿25 en 25, afirmativo?
Se comunica al cuerpo que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otegui, Lucía Echeverri y Graciela Barrera han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Aníbal Pereira, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Escribana Beatriz Argimón, presente mi mayor consideración. A través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley 17.827, 14 de septiembre de 2004, por haber sido convocado a la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Palatino a llevarse a cabo en la ciudad de Baja California, México, del 20 al 23 de noviembre de 2022. En otro particular, se lo usted muy atentamente, el senador Alejandro Sánchez. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25 afirmativos. Se comunica al cuerpo que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otegui, Lucía Echeverri y Graciela Barrera han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Aníbal Pereira, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Beatriz Argimón, presente, en mayor consideración. A través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley 17.824, del 14 de septiembre de 2004, por motivos personales para el día 3 de noviembre a partir de las 17 horas. Siento particular, se lo señora muy atentamente, senador Charles Carrera Leal. Vamos a proceder a votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse a expresar. 25 en 26 afirmativos. Se comunica al cuerpo que los señores Daniel Garín, Graciela García, Teresa de los Santos, Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otegui y Lucía Echeverri han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Habiendo terminado la media hora previa, vamos a ingresar a la consideración del orden del día. A efectos de que conste en actas, queremos dejar en la misma constancia que la delegación que asistiera a la última reunión de la Unión Interparlamentaria ha confirmado que la Unión Interparlamentaria ha aceptado que Uruguay sea sede por 2 años de la Unión Interparlamentaria para toda América Latina y el Caribe, lo que consideramos un reconocimiento al trabajo de parlamentarios y parlamentarias que durante muchos años han llevado adelante una acción que es reconocida a nivel de los parlamentos en general, y nos parece una noticia que reivindica el trabajo que las delegaciones durante muchos periodos de parlamentarios han llevado adelante en la Unión Interparlamentaria. Pero a su vez, enseguida, me parece que si reconocemos el trabajo de los parlamentarios, también es bueno distinguir lo que fue en la última reunión de las asambleas de secretarios generales de los parlamentos, que por primera vez en la persona de su vicepresidente, el secretario Montero, compañero de la mesa, ha sido el primer latinoamericano que presidió una asamblea de secretarios generales, así que también me parece importante distinguir lo que es el trabajo de quienes salimos a representar el país fuera de la actividad del Parlamento en el territorio nacional. Senadora Lilian Quechichea me pide la palabra. Presidenta, para sumarme a la alegría, me parece que es una muy, muy buena noticia, habla de un trabajo de muchos años de este Parlamento, y creo que es una oportunidad, así como lo fue la reunión de la Unión Interparlamentaria aquí, una manera de mostrarnos, de demostrar lo que el Uruguay puede dar y su propio Parlamento, así que en nombre del Frente Amplio nos alegramos mucho de esta noticia que usted hoy comparte con nosotros. Bien, también, ya que estamos con noticias que tienen que ver con la distinción de las actividades del Parlamento, ustedes saben que un grupo de senadores y diputados han asistido a la reunión que se realizó de las comisiones de futuro de parlamentos de distintas partes del mundo, y nuestros compañeros solicitaron que la próxima reunión sea en Uruguay,
cosa que fue aceptado por unanimidad, por lo que en octubre del año que viene estaremos recibiendo a miembros de las comisiones de futuro de distintos países que vienen funcionando y tienen depositado en las comisiones de futuro una nueva agenda parlamentaria. Así que, bueno, es otro logro del trabajo de los parlamentarios a nivel de los parlamentos del mundo. Bien, ahora, ¿quién? ¿Perdón? Sí, esto forma parte del orden del día porque las noticias importantes me parecía que está bueno que consten en actas. Vamos ahora a considerar el primer punto del orden del día, discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se designa Amelia Barietti al liceo número 7 de Paysandú. Para su informe tiene la palabra la senadora Ana Hunter. Presidenta. Este es un proyecto, es la carpeta 778 de 2022 y es un proyecto donde se propone designar con el nombre de Amelia Barietti al liceo número 7 de Paysandú. Ya viene con media sanción de la Cámara de Representantes y fue una iniciativa de los tres representantes nacionales por ese departamento. Amelia falleció repentinamente el año pasado y fue una docente destacada y una gran defensora de la educación pública. Ocupó también importantes posiciones en la educación pública. Entre el 78 y el 99 fue docente efectiva en la especialidad de Historia en el Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU. En el 83 fue docente en el Consejo de Enseñanza Secundaria. Desde 1996 se desempeñó como docente en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. En 1997 fue directora interina del Liceo Nocturno de Paysandú. En 1998 fui subdirectora efectiva de la Escuela Técnica Arquitecto Leonardo Bulatti Ríos, dependiente de UTU. Y a partir del 99 fue directora efectiva del Liceo 4, Manuel Oribe. En 2009 fue integrante de la Comisión Departamental de Becas, designado por el Consejo de Educación Secundaria. Integró la Comisión de Profesionalización Docente de las Asambleas Técnico-Docentes y la Comisión de Participación Juvenil en el Consejo de Educación Secundaria. Publicó artículos como la guía de autoevaluación de centros, orientaciones sobre los procesos de autoevaluación institucional, experiencias y estrategias. Y a partir de 2005 fue directora efectiva de este Liceo 7 que pretende llevar su nombre. Durante los años en que este liceo funcionó en la vieja, su vieja sede de la calle 25 de Mayo, y también tuvo una participación muy activa cuando se gestó la nueva sede donde se está actualmente desempeñándose este liceo número 7, que se inauguró en 2016. Y es el sentir de parte del colectivo docente, del personal administrativo, del personal de servicios, que el Liceo 7 de Paysandú lleve el nombre de Amelia Barietti, quien puso su alma y su corazón y dejó su legado docente y una ética imborrable. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bien, vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27 afirmativo. Procedemos a la lectura del artículo único. Desígnase con el nombre Amelia Barietti al liceo número 7 de Paysandú, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27 afirmativo. Queda aprobado y se comunica al Poder Ejecutivo en el día de la fecha. Ha ingresado una moción grave y urgente a la mesa. Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente la carpeta número 822/2022, proyecto de ley por el que se crea la fase 3 del programa Oportunidad Laboral con el objetivo y las condiciones previstas en la ley número 19.952 de 20 de mayo de 2021 y sus modificativas. Firma la señora senadores Lanz, Camí, Quechichán y Manini. Vamos a votar el grave y urgente. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. Sergio, ¿el que va a hablar? Sí, 28 en 28. 28 en 28 afirmativo. Pasamos entonces a la consideración de este grave y urgente. Fase 3, programa Oportunidad Laboral. Tiene para su informe la palabra el senador Sergio Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Seguramente un debate que sea muy breve porque hemos estado en este sentido todos de acuerdo en esta Cámara y en el Parlamento en la validez de esta herramienta,
que lo que atiende es a aquellas personas que se encuentran en situación de desocupación forzosa, y con criterio territorial se les da la oportunidad de aportar valor público a la sociedad y, por otra parte, de mantenerse activos a algunos de ellos, mantenerse en el campo laboral y, en otros casos, ingresar a él, ingresar en el conocimiento, en la adquisición de una cultura de trabajo, de sus hábitos, de lo que el trabajo significa. El programa está diseñado de modo de que se pueda trabajar en una parte del tiempo y en otra parte del tiempo los trabajadores tengan espacio para formarse. Los gobiernos departamentales en este caso, que han hecho una preciosa evaluación del programa, lo que hacen es aportar una parte de los fondos para que el mismo se pueda desarrollar, pero además aportan a estos trabajadores desde el punto de vista social para atender su alimentación, su salud y otras prestaciones. Y después, lo otro que tenemos es un muy buen proceso de coordinación con el INEFOP para la formación permanente de estos trabajadores. Formación que ha tenido un muy buen resultado. Si uno mira cómo se produce el egreso laboral de aquellos que dejan este trabajo, no vamos a encontrar que en la mayoría de los casos ese egreso ha supuesto el hecho de conseguir trabajo, conseguir una oportunidad laboral en otro lugar. Por lo cual, señora Presidente, la felicitamos por haber firmado como Presidente de la República este proyecto y aconsejamos o entendemos que el cuerpo debe hacer la aprobación del mismo con una sola modificación, que es que allí donde tenemos en el artículo segundo el financiamiento del complemento de estos 187 millones que se asignan para el programa, además de lo que pongan los gobiernos departamentales, se atienda con cargo a fondos remanentes del programa Oportunidad Laboral que ya tuvimos. Con lo cual, el artículo segundo, el inciso segundo del artículo segundo, diría, el complemento será atendido con cargo a los fondos remanentes del programa de Oportunidad Laboral, sin perjuicio de los recursos que los gobiernos departamentales asignen en proporción a los jornales activos empleados en cada caso. En este caso, y este es un detalle que creemos adecuado mencionar, los departamentos del litoral, Salto, Paysandú y Río Negro, serán relativamente privilegiados en función de los perjuicios que están teniendo por la pérdida de empleo debida a la cuestión fronteriza, a la imposibilidad de la competencia en precios con el Brasil y lo que eso ha significado en el impacto al desempleo de toda esa región del país. Allí tenemos niveles de desempleo en la actualidad del orden del 12, 13, 14%, lo cual, bueno, es un golpe grandísimo para el trabajo de todos los habitantes y que tendrá seguramente una ligera compensación, no una compensación debida, pero una ligera compensación con este tipo de programas. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, atentos a lo que el señor senador nos comentaba, vamos a tener una nueva redacción en un inciso segundo del artículo segundo. Primero vamos a proceder entonces a votar en general el proyecto de ley por la firma. Ah, perdón, senador Olesker, no lo había visto. Bien, nosotros vamos a votar esta tercera fase, igual que votamos la primera y la segunda, pero queremos hacer algunas observaciones sobre el tema del empleo en general, digamos, ¿no? Un programa de estas características que fue absolutamente legítimo en un contexto de
crisis económica derivada de la pandemia. Empieza, digamos, a ya dos años, digamos, de los principales efectos de ella, a mostrar, a evidenciar la falta de una política de empleo. Porque esto no es una política de empleo, ¿no? Es decir, que está claro que estamos hablando de una política social que tiende a resolver un problema que el mercado de trabajo no resuelve. Cuando miramos los datos 2022 del mercado de trabajo, en una economía que está 3.8% por encima en el PBI del nivel prepandemia, o sea, está relevantemente por encima, digamos, de lo que la economía tenía, nos encontramos que tenemos la misma tasa de empleo que teníamos en el promedio del año 2019. Por las dudas alerto, ¿no?, que comparar con febrero del 20 para comparar con el periodo anterior es un error metodológico muy grave que refleja el desconocimiento, digamos, de cómo se calculan, ¿no? Esto, los empleos son promedios. Podemos hacerlo con el semestre, pero aquí lo hicimos con el año. Estamos con la misma tasa de empleo. En el 2020, 2.5 puntos por debajo, en el 2021, 1.5 punto por debajo, y en el 2022, cerrado agosto, la misma tasa de empleo que en el promedio del año 2019. Y tengamos claro que estamos hablando de un programa que ya hoy existe, que aporta entre 18 y 20 mil puestos de trabajo promedio anual en la generación de empleo, y por lo tanto tendríamos un desempleo 1% superior si este programa no existiera, o un empleo 0,7 menor si este programa no existiera. O sea que efectivamente está contribuyendo. Entonces nosotros queremos dejar esta constancia de que hay una ausencia absoluta de políticas de empleo activas. ¿Qué son políticas de empleo activas? Por ejemplo, subsidios a la demanda. Por ejemplo, programas de fortalecimiento a las empresas con devoluciones con reintegros en dinero o en seguridad social, que no están habiendo. Lo único que ha habido fue una recomposición de aquel viejo programa del 2017 del desempleo juvenil, asignándole dinero que ya estaba asignado en el presupuesto 2018, o sea que no hubo política activa de empleo. No hubo políticas focalizadas de empleo, ni preferencias en caso de jóvenes, mujeres o adultos mayores, como acabo de decirlo. Y por lo tanto, es evidente que ante una ausencia absoluta de políticas de empleo, un Estado ausente en materia laboral, que solo se preocupó de proteger los efectos de la crisis, pero no de promover la generación de empleo, se hace necesario que para paliar esa situación existan políticas que no deberían existir en un contexto de una economía en crecimiento. Parece ilógico un programa de estas características en una economía que ya está 3.8 por encima del nivel prepandemia y que todas las perspectivas es que este año va a superar en un punto la previsión de crecimiento que nos habían traído en el presupuesto, en la revisión de cuentas. O sea que, repito, nosotros lo votamos. Lo votamos porque la gente lo necesita, y la gente lo necesita por la ausencia absoluta de políticas de empleo y por el Estado ausente, y en particular el Ministerio de Trabajo ausente, en materia de promover empleo genuino. Gracias. Bien. Senador Botana. Sí, a mí me parece, este es un pequeño programa, que es un pequeño paliativo a una situación que atiende cuestiones sociales. No veo aquí la que corresponda meternos en si esto es una gran política de empleo o si no lo es. Si emplea, es una política de empleo. Eso no queda la más mínima duda. Pero además yo pregunto, ¿cuál es la política de empleo de la que nos habla en este caso el señor senador? ¿Perder los 94.000 puestos de trabajo que se perdieron en el quinquenio pasado? Y me refiero a los 94.000 puestos de trabajo de 40 horas semanales, que se compensaron, es cierto, con 32.000 puestos de entre 20 horas y algunos cuentapropistas. Pero nadie me va a decir que
los 32.000 puestos de trabajo de cuentapropistas y empleos de menos de 20 horas compensan los empleos de calidad que se perdieron en el quinquenio pasado. ¿Cuál es la política de empleo de la que se nos habla? Yo creo que es cierto que el Uruguay tiene carencias estructurales en ese sentido, que nos hemos acostumbrado tristemente a vivir con un 10% de desempleados, que a veces vamos al 11 y a veces nos venimos al 7, que es un éxito lo que ha hecho el Uruguay después de la pandemia, porque ha recuperado el 90% de los empleos perdidos durante la pandemia, cosa que no ha sucedido en casi ninguna economía del mundo. Entonces, de verdad que es bastante complicado decir lo que se está diciendo, afirmarlo tan ligeramente, porque pregunto, ¿qué país ha recuperado el empleo que ha recuperado el nuestro? Ninguno, muy poquitos. Entonces, sinceramente, a crítica vamos a tener siempre. Pero miren, pero este programa, además, privilegia el empleo femenino, privilegia el empleo de afrodescendientes, privilegia el empleo de distintos sectores de la sociedad, tiene cuotas para personas trans, tiene cuotas, por supuesto, para personas con discapacidades. O sea que hasta en eso acá hay una atención, en este programa que es mínimo, que se desarrolla en el territorio nacional para hacer servicios públicos y que todos sabemos que no va a solucionar el problema del empleo en el Uruguay. Que el problema del empleo del Uruguay lo vamos a resolver el día que seamos una economía que tenga la eficiencia que tiene que tener, que desaparezcan los enormes costos que estamos trabajando, pero que es difícil generar el empleo en una economía que no es competitiva por los altísimos costos que tenemos en materia de combustibles, en el costo del Estado y en el siga y sume que viene. Perdónenme, señor presidente, me pasé el orden. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora de la Ventura. Gracias, señora presidenta. Pensaba que los argumentos del señor compañero Lesker eran muy solventes y que no era necesario fundamentar el voto. Pero en realidad quiero dejar algunas constancias. Evidentemente sí acompañamos esta aprobación de los jornales solidarios. Sabemos la importancia que tienen para la población beneficiaria de ellos. Es increíble que con el bajo monto que cuentan en realidad cada mes, sin embargo, es vital para estos ciudadanos y ciudadanas que se acogen a este sistema, que es cierto, tiene esos beneficios que mencionaba recién quien me antecedió. Pero me parecía que era importante dejar claras las cifras, porque en realidad lo que no se dijo es que en los gobiernos del Frente Amplio se generaron 300.000 fuentes de trabajo, y luego en el último quinquenio se perdieron 50.000 de esos. Parece que es importante que esto se registre en las actas, porque si no, consideramos como válida que aparentemente en los gobiernos del Frente Amplio solamente se perdieron, y todavía se dijo, cerca de 100.000 puestos de trabajo. Gracias, señora presidenta. Bien, el senador Olesker pone una alusión. Dos alusiones. Una primera, simplemente la repito porque la senadora de Aventura dijo con claridad, cuando se habla de empleo, en una política de empleo, hay que mirar todo el periodo de gobierno y el Frente Amplio creó 300.000 puestos de trabajo, luego se perdieron 50.000, o sea que creó 250.000 puestos de trabajo con una tasa de empleo superior a la tasa de crecimiento del producto. Punto uno. Punto dos, es verdad que nos hemos acostumbrado en la década del 90 y nos hemos acostumbrado ahora a las tasas de empleo del 10%. Pero yo recuerdo que en 2008 era 8%, en 2009 7,7%, en 2010 7,2%, en 2011 6,3%, mínimo empleo histórico del país, en la historia del país.
2013 6,5, 2014 6,6 y 2015 7,5. O sea, nosotros no nos acostumbramos a vivir con una tasa de empleo del 10%, vivimos con tasa de empleo entre 6 y 8. En el año 97 yo hice un estudio sobre el desempleo estructural y mostré que hasta el 98 nadie podía haber bajado la tasa de empleo del 8%, porque solo se atacaba el desempleo coyuntural. Bueno, el Frente resolvió el desempleo estructural con políticas activas de empleo y llegó a 6,3 en el año 2011. Gracias. Bien, por una aclaración, el senador Botana. Que siga la serie, por favor, el señor senador, porque resulta que había resolvió el tema del empleo cuando sobraba plata en el mundo y al Uruguay le entraba plata a paladas. Cuando hubo que manejar la economía, administrarla, se le cayó el empleo. Y reitero, no es el empleo, no es el numerito simple. Primero, no es comparado con la crisis del 2002, con el medio de la crisis, primera cosa. Y segundo, no me vengan con el simple numerito, califiquemos el empleo. Empleo de 40 horas semanales de calidad, perdieron 94.000 puestos de trabajo en el quinquenio pasado. Entonces, digo, esa es la cifra que vale acá. Ah, no, como tuvieron en el auge del mundo y cuando entraba plata por todos lados y generaban este mismo tipo de programas, pero no eran empleos sustentables en la economía. No, lamentablemente, no hemos resuelto el problema en el Uruguay ni con las políticas de unos ni con las políticas de los otros. Y deberíamos de trabajar en eso. Y tampoco es algo que nos satisfaga el hecho de hablar del 8%, porque sigue siendo uno de cada 10 uruguayos sin empleo permanentemente en la vida económica de este país. Así que deberíamos de trabajar en serio en ese sentido. Gracias, presidente. Bien, bueno, yo con mucho gusto por una aclaración. Lo que les quiero decir que el tema del empleo es mucho más abarcativo de lo que estamos votando. Con muchísimo gusto podemos tener una sesión especial, pero me parece importante, ya que todos hemos manifestado la voluntad de votar el proyecto de ley, pasar a votarlo, porque si no nos vamos a ir yendo del eje que estamos considerando. Senador Lesker. La serie, 2018 8,3, 2019 8,9, nunca llegamos al 9% de desempleo anual, así que la serie también culmina bien, un poquito peor que el 6,3, pero culmina bien. Los problemas de empleo son de estos 3 años. Bien, vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27 afirmativo. Vamos a proceder a votar el artículo primero. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27. Vamos a recordar que el artículo segundo viene con una modificación, por lo que correspondería votarlo negativo en primera instancia, para después darle lectura y votarlo tal cual viene de la comisión. Procedemos a votar el artículo segundo tal cual viene en el texto original. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 0 en 27, negativo. Vamos a dar lectura al artículo segundo con las modificaciones presentadas. Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas con cargo a la partida dispuesta por el artículo 41 de la ley número 17.930 de 19 de diciembre de 2005 hasta por un monto de pesos uruguayos 187.500.000. El complemento será atendido con cargo a los fondos remanentes del programa de oportunidad laboral, sin perjuicio de los recursos que los gobiernos departamentales asignen en proporción a los jornales activos empleados en cada caso. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27, afirmativo, queda aprobado y se remite a la Cámara de Representantes en el día de la fecha. Bien,
Senadora Quechichán. Señora Presidenta, voy a solicitar en nombre de la bancada del Frente Amplio media hora de cuarto intermedio. La moción de media hora de cuarto intermedio propuesto. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 26 en 27, afirmativo. El Senado pasa a media hora de cuarto intermedio. A las 11:30 estaríamos retornando.
Bien, habiendo número, se levanta el cuarto intermedio, ha ingresado un asunto fuera de hora. Vamos a pasar a su lectura. Los señores senadores Óscar Andrade, Mario Vergara, Daniel Cangiani, Charles Carrera, Amanda de la Ventura, José Carlos Maía, Lauro Meléndez, Silvia Nane, Daniel Olesker, Enrique Rubio y Sebastián Sabini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen mayores exigencias y controles para el personal que presta servicios en el Servicio de Seguridad Presidencial. A la Comisión de Constitución, Legislación y Código. Bien, vamos a seguir con el orden del día. Entramos en el punto número 3, perdón, 2, el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita la venia correspondiente de una destitución de una funcionaria de Fiscalía General de la Nación. Senadora Quechichán. Gracias, Presidenta. Nosotros el punto 2 y el punto 3, en tanto, vinieron por vencimiento de los plazos reglamentarios en la comisión y tratándose de una destitución, vamos a solicitar que vuelvan a comisión. Parece bien, estaríamos votando el pasaje de los dos puntos, el 2 y el 3, el retorno a la comisión. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 21 en 22. 21 en 22, afirmativo. Ha llegado una moción grave y urgente a la mesa. Vamos a proceder a su lectura. Mocionamos para que se cree una comisión especial del cuerpo para el tratamiento del proyecto de ley por el que se aprueba el sistema previsional común integrado por 17 miembros. La presente comisión funcionará hasta la finalización del tratamiento del proyecto de ley por parte de la Cámara de Senadores. Firma los señores senadores Camí, Lozano, Lanz y Quechichán. Procedemos a votar la gravedad y urgencia. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 23 en 24. 23 en 24, afirmativo. Vamos a proceder ahora a leer la nómina de senadores que propusieron los partidos a efectos de la conformación de esta comisión especial que tiene como objetivo el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el sistema de previsional común. La comisión especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el sistema previsional común estará integrada por los señores senadores Óscar Andrade, Carmen Aciaín, Danilo Astori, Raúl Valle, Mario Vergara, Sergio Botana, Daniel Cagliani, Carlos Camí, Jorge Gandini, Raúl Lozano, Silvia Nane, Amin Nifuri, Daniel Olesker, Gustavo Penades, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Carmen Sanguinetti. Perfecto. Procedemos ahora entonces. ¿Está? No, ¿Le tengo que votar? Procedemos ahora a una rectificación de trámite. Habiéndose creado la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común, corresponde votar la rectificación del trámite de la carpeta número 818/2022 a fin de que pase a estudio de dicha comisión. Por la afirmativa, sírvanse a expresar. 26 en 26, afirmativo. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.